Mi nombre es María Eugenia Rey Rosa. Mucho gusto, mi nombre es Lázaro Manuel Urizar. Buenos días, mi nombre es Silvia López de Giraldo. Me desempeño en la coordinación del área administrativa y de recursos humanos de la carrera de Administración de Empresas y por supuesto que he impartido varios cursos dentro de la carrera. Actualmente imparto los cursos de Mercadotecnia Internacional, Mercadotecnia, Globalización y Normas y Regulaciones en el Comercio Internacional. Como indicaba, en la Facultad de Ciencias Económicas se ha impartido Administración 1 y 2, Organización y Métodos y Desarrollo de Emprendedores. En mi práctica pedagógica, los usos de las TIC son muy beneficiosas para el alumno. Desde el momento en que el alumno se asigna al curso, él se encuentra ya en contacto e informado, por ejemplo, de las fechas de trabajos, exámenes, bibliografía, contenido de pruebas cortas. Además, se tiene la facilidad de poder dividir las entregas de trabajos en las cuales el alumno puede enviar esas distintas partes al docente vía electrónica y teniendo de forma inmediata la retroalimentación. También es muy importante conocer los objetos de aprendizaje que hacen que el alumno por su propia cuenta pueda hacer un aprendizaje y las pruebas también para retroalimentar ese aprendizaje. Se tiene también la facilidad de subir las zonas, las notas, en las cuales el alumno sabe perfectamente cuánto tiene de punteo en esa clase, lo cual hace que tanto el alumno como el catedrático estén en la misma línea. Les cuento un poquito de cómo las TIC han impactado en la práctica pedagógica. Hace aproximadamente un año, la licenciatura en Administración de Empresas empezó junto con el Departamento de Educación Virtual un proyecto bien novedoso. Este proyecto consiste en realizar materiales, juegos, videos, presentaciones, realizarlas de una manera en que al estudiante se le facilite comprender los conceptos que está llevando en la clase, así como en el libro. Este proyecto novedoso se llevó a cabo a través de un curso de capacitación que es de diseño instruccional, en donde participaron los docentes de Administración de Empresas y que ellos diseñaron estos objetos de aprendizaje, los cuales han permitido facilitar el aprendizaje en los alumnos. En cuanto a las evaluaciones en línea, creo que esto es algo muy importante. Nosotros hicimos la prueba piloto ahorita en interciclo, en donde algunas pruebas se les pasaron en línea. Y esto les proporciona información al estudiante de manera inmediata en cuanto a lo que es las respuestas de las preguntas y ellos obviamente pueden darse cuenta en dónde fue que se equivocaron. Además, para el docente facilita el aprendizaje de sus alumnos ya que ellos pueden interactuar con el objeto de aprendizaje y lo pueden ver las veces que quieran y poder establecer dónde han fallado, cuál es la parte que todavía no manejan, y eso nos proporciona a nosotros como docentes en algún momento retroalimentación de cuáles son los temas que se deben reforzar.
A mis colegas catedráticos y docentes, yo los exhorto a utilizar todos estos instrumentos y herramientas. Las TIC son unas herramientas importantísimas, valiosas, nos benefician a todos, tanto alumnos como catedráticos, en el manejo del tiempo, en el manejo de la misma información, en el manejo también de ser justos a la hora de calificar, a la hora de decidir en cuanto a la nota de algún alumno, y además nos proporciona la oportunidad de ir actualizando esta información.